Hello, I'd like to read from Ezekiel 33:11. I take no pleasure in the death of a wicked man, says the Lord, but rather in his conversion that he may live. How many times have we had an argument and won the argument and felt satisfaction? But how many times have you not won the argument, where the argument turned into an agreement? Have you not felt so much better? Is it not better that instead of going away as two idiots who had an argument, as two wise men who came to an agreement? And how much pleasure there is when we can turn somebody's life around. For example, drug addict, wife beaters, child beaters, selfish people, if we can turn them around. I have very little success with it, but I've had a little success with it, and I tell you, for all the effort that seems wasted and you want to give up on people, but when they come around, when they become sober, when they start taking things out on their wives and start loving them, that is exactly what Ezekiel is saying. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, hermanos y hermanas, familia católica. Es elocuente reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 33, donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con un recaudador de impuestos llamado Leví, a quien le hizo un llamado diciéndole: sígueme. Pues Leví lo dejó todo y lo siguió. A usted, hermano y hermana, el Señor Jesucristo le ha llamado, le ha dicho: sígueme. Pues yo creo que sí. ¿Cuándo? Claro, cuando nosotros cumplimos con los sacramentos de la Santa Iglesia. Pues una vez que el recaudador de impuestos Leví se fue con el Señor a su casa, él hizo una fiesta e invitó a muchas personas, a una gran multitud. De entre ellos estaban los fariseos, maestros de las leyes, aquí, y quienes le criticaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él estaba comiendo con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. De ahí es que nuestro Señor Jesucristo le dice: los sanos y los buenos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y de igual forma, nuestro Señor le dijo, yo no he venido a juzgar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. De ahí es que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino para sanar, para curar, para perdonar nuestras culpas. Y de igual forma, a nosotros los pecadores, ¿qué nos dijo? Que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que nos vayamos a convertir. Y una vez que nosotros pues nos convertimos, pues sabemos que nuestra alma va a llegar hasta el cielo a contemplar pues la maravilla de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial, ¿verdad? Pues yo tengo un resumen donde están los personajes de este contexto bíblico, como es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Están como personaje principal. De igual tenemos a Leví, que fue pues la persona que el Señor le dijo: sígueme, el recaudador de impuestos. Ahí también están los fariseos, los maestros de la ley, y los pecadores que somos nosotros.
De ahí es que nuestro Señor Jesucristo nos dice a usted, a mí y a quienes en el futuro van a escuchar este audio, van a ver que nuestro Jesucristo le dijo y nos dice a nosotros, sígueme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos críticos y nosotros los críticos, nuestro Señor le dice, sígueme y conviértete. A nosotros los pecadores, a nosotros que estamos enfermos, no solamente de una enfermedad física, probablemente psicológica o de diferente índole. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, sígueme tú que estás enfermo, ¿no? A todas las personas que probablemente estén en una silla de rueda, en una cama, pues el Señor le dice, sígueme, conviértete. ¿Para qué? Porque ¿O para qué? ¿O por qué? Porque nosotros necesitamos de que nuestra alma sea salvada y que nosotros seamos perdonados por nuestros pecados. Así que, hermano y hermana, ¿usted ya le siguió a nuestro Señor Jesucristo? Amén.